Muy queridos hermanos y hermanas, qué alegría estar de nuevo con ustedes, poder compartir la hermosa palabra de Dios. Hoy queremos hacer un homenaje especial porque emitimos desde Colombia, desde la ciudad de Manizales, República de Colombia, y hoy es el Día Nacional Colombiano porque es la conmemoración de la independencia nacional. Hoy la bandera de Colombia es para nosotros como un signo que realmente nos invita a estar fervientes y a trabajar para que nuestro país y nuestra tierra sea realmente como Dios la sueña, para que todos los países del mundo también sean como Dios lo sueña. Y para ello, el Evangelio de hoy es clave, de una profundidad enorme. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 28 a 30. En aquel tiempo, tomó la palabra Jesús y dijo: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas». Porque mi yugo es llevadera y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Colombia, tantos años de violencia, aún todavía siguen las muertes en el campo, en las ciudades, en los caminos hermosos y en las calles, a veces llenas de gente. A veces la inseguridad y el miedo parecieran acompasarse con el ritmo del corazón deseoso de paz. Y viene Jesús y nos dice dónde está la clave para que la violencia termine, para que la bandera colombiana y la de tu país pueda ondear libre y fresca, puede lucirse con esperanza. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. El orgullo crea violencia. El orgullo es hijo del poder, del dinero. Es hijo de la misma violencia. Por eso debemos aprender de Jesús a tener un corazón sereno, un corazón pacífico. Que cada uno de nosotros, no solamente en Colombia, sino en cualquiera de los países en que tú te halles, y que agradecemos muchísimo el que esté sintonizado con nosotros, oremos para que todos vivamos esta hermosura de palabra. Señor, danos un corazón sencillo, sereno, fuerte, humilde. Es realmente lo que la primera lectura de hoy transparenta en Moisés. Moisés humildemente escucha al Señor y le obedece. Y así entonces va cumpliendo una misión. Señor, que nosotros, que tú y yo, hermanos, seamos como Moisés, prestos para escuchar al Señor, para seguirle, para dar nuestra vida en sencillez y humildad, porque dice la carta a los Hebreos, ningún hombre tan humilde como Moisés. Que el Señor entonces nos bendiga y guarde, y nosotros le agradecemos tanto bien que hace con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.